¿A dónde vamos? Ella es un todoterreno, ¿eh? Te viene un delantero todoterreno, ella es un todoterreno porque... ¿La tenés? No, María Rogi, ni idea. María Rogi, uy, dale, vamos a hablar largo y tendido de María Rogi. Lindo póster, ¿eh? No la conozco. Lindo póster de Analía Vivas lo hace, ¿sabías? Sí, obviamente, ah. Obviamente. Y, bueno. Y como tenía que ser el día, hoy es el día cortando clavos con el orto, me lo mandó faltando 2 minutos. Hoy fue todo cortando clavos. Pero valió la pena y ahora vamos a disfrutar de María Rogi. Me gusta saber de alguien que no conozco, así que dale. Actriz cómica, actriz de drama, cantante, hace que todo. Vamos a arrancar con ella, hace teatro musical, al principio en el 93 se gana un ACE. Ahí está, mirá, poné audio. El infierno del Pinky. María Rogi se llama. Y mira este, cómo la... A ver quién es la revelación femenina para los cronistas. Está Mariana Briski y María Rogi. Aquí está, se trata de... Mariana Rogi. Rogi, todo mal con el acento. Todo mal, porque aparte también está Mariana Briski ahí. ¿Quién se para? Se paró la Briski, ¿no? No se paró, pero la dudaron ahí hasta que dice el infierno y ahí sí sube, pero... Mirá. Encima tu momento y te lo dice el mal claro, nombre. Claro. Bueno. Y bueno, pero arranca complicada la cosa. Buen comienzo de biopic, ¿eh? Ya buen cachetazo de y una piña al estómago. Uy, ¿querés otra piña ahora, pero más acá? Dale. ¿Acá? A ver. ¿La querés ver en Zíngara? Dale, mirá. No, eso no es una piña. Sí, es una piña. No, pero es una piña. Es una piña porque miralo a Facundo Arana, joven y rapado. Ah, de rebote una piña, sí. Perdón, no, sí, y sin cejas. Y ahí tenemos a la Rogi. Ahí tenemos a la Rogi, sí. A ver, la actual. ¿La ubicás ahí o no? No, ni idea, ni idea. Así que, ¿no? ¿Vos sos su hijo? Bueno... ¿Cómo se te cruza la Rogi, María? Nunca sabe la paternidad. ¿Cómo se me cruza? Porque la veo primero en Rompeportones, haciendo personajes... No vedettes, sino que hacía personajes humoristas. Entonces dije, lo tengo que hacer. Después en otro momento la veo también, en Casados con Hijos. Ahí está en Rompeportones. Digo, listo, ahí está Rompeportones. Uy, mira, está Gustavo de Liera ahí atrás. ¿Querés que hable de Gustavo de Liera en algún momento? No. ¿Cómo está? Ahí está, ¿lo ves? Estás investigando, estás metiendo información a tu cabeza. Qué falta de respeto para lo que te dio Dios. Que es ese cerebro. No, pero sí. Lo tenés a Delier también. Sí, a Delier lo tengo más. A la Rogi no, la tengo. ¿Sabés? Ahí. A la Rogi no. ¿Sabés dónde actuaba Gustavo Delier? Te saco un poquito. En la obra de las brujas. ¡Ah! Ahí está, sí. Es el que decía, qué loco, ¿no? Bueno, ok. Ese es Delier. Ahora sigamos, pará. Volvamos, encaminémonos porque estamos en el mundo Rogi, no en el mundo de Lier. Por favor, chicos, ubíquense. Qué cantidad de información rara. Dale. El 2002 actúa en este programa, que tengo un solo video. Es la cuarta vez que lo pongo, Los Iturralde. Otra vez Los Iturralde, dejate hinchar el huevo. Parte de esta truco. Bueno, acá, no la veo, pero bueno. No está acá la Rogi, listo, otra cosa. No, pero era parte de esta truco. Y ahora sí, denuncia heavy, porque yo ya denuncié mucho a Casados con Hijos que hacían 2 personajes. María Rogi hace 3 personajes en Casados con Hijos. Ah, esto te dio por los huevos fuertes, ¿eh? Esto me dio por los huevos fuertes. Primero acá, hace de perrita, mirá. No, dado la que me espera. Cálmate, que no todo esté perdido. Hoy es el día de visitas, amorcito. Si viene una familia y le gustaste, vas, ¿eh? No estás equivocada. Este es el vale todo, ¿no? No, este es el vale todo. Este, claro, imagínate que el perro habla. Tomá, te tiro la voz arriba. Sí. Pero aparte esto es Mira quién habla, 1987, y esto lo hicieron en el 2005. Claro, pero claro, bueno, mira claro. Quién está ahí. ¿Viste quién estaba ahí? Sí, ya le hicimos una biópica a él. Sí, sí, sí. Larry. Ay, siguen apareciendo personajes. Bueno, El demonio de matrimonio es otro capítulo de Casados con Hijos, y acá la vemos también. Como una empleada de Pepe Argento. Ahí está. Señor Pepito. Sí, Fabiola. Hace de Fabiola, ¿ves? Bien, bien. Pero bueno, puede hacer de perro. No mostró la cara. No, está bien. No dejás eso. Está perfecto, pero puede hacer este otro personaje. Dale, seguí. A ver. Llámame Alfie, que es un apodo de Alfie, ¿está bien? No me digas cómo. María Rogi, ¿la ves ahí? Sí. ¿Ahí abajo? Sí, sí, la vi. Todos tus problemas. Bueno, pasalo al 522, patas esto. Ah, claro, él pierde mucho tiempo, pero primero busca donde aparece Rogi. No, claro. Sí. Hay que buscar un montón. Sí. En el Palacio de la Proboleta. Ahí está la Rogi. Ahí está, señores. Encontré a la Rogi. Sí.
Ahora pasa el una tiempo y la Roji sigue siendo una belleza. Sí, por eso te digo que se adapta mucho, porque puede hacer personajes sexy, pero también hace cosas más tranquilas, pasa para adelante. A ver. Pero nada. Nada de ya vamos llegando al final. Bueno. Acá la vemos en Alma Pirata, ¿ves? Haciendo algo un poquito más, no serio, pero bueno. ¿Vos te acordás de Alma Pirata? El nombre sí, después no la seguí. Estaba en todo, estaba Nico Vázquez, Mario Martínez, Benjamín Roja. Esto no entiendo cómo no fue un éxito. Pasa para adelante, patas un poquito más. A ver. A ver qué hay que decir. No, no, el siguiente video. Siguiente video. Siguiente video, sí. Qué buena biopic, qué buena. El código y cómo lo abordamos. 50 sombras el musical. Para nosotros también. Y ahí está la Roja. Ahí está. Ahí. Es una parodia de un libro. Bien. Que hace. Esta biopic es. Encontré ¿En qué anda hoy en día? ¿En qué anda hoy en día? ¿Qué anda hoy en día? ¿Qué anda hoy en día? Acá. Y nada más. ¿En qué anda hoy en día? Sí, no, para. Mujeres en cuarentena. Con Viviana Sáez, que pide. Viviana Sáez me parece que pide biopic. Sí, no sé si ha hecho tantas cosas. Es la mujer de la puerta. Bueno, lo vas a tener. Sí, la mujer de la puerta. Medina, Roji y Sáez. ¿Qué propuesta? Sáez, esto es hace 2 o 3 años. Ah, hace 2 o 3 años. Dos o tres meses, perdón. Y ahora poneme cuántos seguidores tiene. Ah, cuando arrancó la cuarentena, ahí está. Claro. Tiene 4.336, está bien, es un buen bastante, número. Sí. ¿Jugar Scrabble ahí? Claro, ¿qué le pasó? Sí. A ver. ¿Qué es eso que hizo? Dice. El campeonato de Scrabble me salvó de la locura en cuarentena. ¿Qué lo salvó a usted? Qué bueno eso. Uy, a ver. Sí, a ver, quiero ver los puntajes. ¿Podemos ver arriba cuando se va la columna de Roji que diga M, María? Ahí dice, me pasa que hay 2 M. ¿Con quién jugó? M, siempre jugó no, con una Y, ¿viste? Con Yayo, ponele. Ah, Yayo y María. Y después sigue claro. A la derecha. ¿Y quién juega mejor? A ver. Uy, el primero de la izquierda, el primero negro de la izquierda, ella arranca con 76 puntos. Es mucho, mete las 50, digamos, las 7 letras. 50. Sí, metió todo. Metió todo, de una Roji, qué ojete también. Nah, sí. Nah, qué ojete, sabe bueno. Jugar, no seas maluca. A ver, bájale rápido. Bájale todo. Ahí está la Roji sí, que promocionó la cuarentena muy fuerte. Se puso unos anteojos, sí. Eso era un mate, me parece, estuvo en Cats, Antígona. La veo en un póster con Pinti. Mucho farándula, está bien. Está una bien. Manzanita. Bueno. Está ahí, una playa. Ay, Ha pasado la Roji. Algunos dirán sin pena ni gloria, no por ella. La Roji canta, la Roji baila. No, para sí. La Roji.